el drama de Libia apenas está comenzando. Apenas está comenzando. Tu segunda pregunta es una hipótesis negada, por tanto no la voy a responder, o la respondo de esta manera, pues. Gaddafi ha dicho una vez más, ayer salió otra vez su voz, que no se va de Libia. Está al frente de la resistencia. Y es lo que tendría que hacer cualquier líder, al frente de su pueblo bombardeado, masacrado, humillado por la OTAN, que ahora es el brazo armado de... Oye, qué cosa, qué grosería, de Naciones Unidas. Qué cosa, ¿no? O mejor dicho, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto no se había visto nunca antes, pero nunca antes. Por eso, insisto, estamos llegando, hemos llegado a una etapa de la locura imperial. ¿Cómo enfrentarla? El ALBA. Esta reunión de cancilleres, estamos esperándolo, por aquí aparecerán los cancilleres del ALBA en unos minutos, para, bueno, darle continuidad aquí a la reunión, una reunión de mucha importancia. He querido estar con ellos, van a traer unos documentos, estaban transcribiéndolo ahora mismo, ahí tengo los borradores, una declaración general y una declaración, varias declaraciones especiales. Una de ellas muy buena es enviar una comisión de cancilleres a Damasco, porque ahora apuntan contra Siria y apuntan contra el mundo. Es la locura imperial, es lo que te puedo responder. Pero al menos a Sudamérica no llegará esa locura. A eso estamos nosotros aquí. Y para eso estamos unidos y uniéndonos. UNASUR, el ALBA, los pueblos de Sudamérica y los gobiernos de Sudamérica. Estamos decididos a que este continente se convierta, primero, en un territorio de paz, en un territorio de libertades y de igualdad y de lucha por un futuro mejor, un territorio de democracia. Y desde aquí sale la luz, que es esperanza para el mundo, para que el mundo no siga por el camino de la locura, sino por el camino de Sudamérica. En fin, pues me preguntaba por aquí Boris sobre el tema de las sanciones. Bueno, las sanciones ya es una cosa como para reírse, ¿no? Pero es una cosa para reírse, pero que forma parte de una tragicomedia, pudiéramos decirlo así, ¿no? Yo también tengo mi lista, la lista Chávez. Sancionese, por ejemplo, a Ileana Lehtinen, el representante del Congreso de los Estados Unidos, que ha llamado a mi derrocamiento, por ejemplo. Eso es terrorismo. Debería estar presa en Estados Unidos. Sancionese a Otto Reich, alto exfuncionario y que sigue teniendo ahí mucha presencia en la extrema derecha de los Estados Unidos, que también ha llamado públicamente al derrocamiento, a la invasión, y que ha participado, y hay pruebas de asesinato, de terrorismo en Centroamérica. Otto Reich, ¿quieren pruebas? Las tenemos. Sancionese al secretario general de la OTAN, búsquesele, Interpol, siguen bombardeando ciudades, matando niños, ya tenemos, hay pruebas, ¿quieren pruebas? Ellos mismos han dicho que son como 20.000 muertos en Libia, 50.000. Bueno, esa es la lista Chávez, pues. Ahora, la lista que saca el Departamento del Tesoro y no sé qué más, es para reírse, pues. Yo aprovecho para salir en defensa de la honorabilidad de los cuatro compatriotas señalados de manera injusta en esa lista. Y lamento mucho que aquí la oposición venezolana vuelva a caer en las mismas jugadas, vuelva a caer en sus posiciones apátridas, de inmediato se hacen eco. Que presenten una sola prueba, pues, contra nosotros, porque yo también estoy en esa lista. También estoy en esa lista. Porque yo sé de dónde están las supuestas pruebas, en las supuestas computadoras de Raúl Reyes, que han sido desestimadas incluso por la mismísima justicia colombiana. No tienen valor de prueba en Colombia. Pero por eso yo reto al presidente Obama a que presente las pruebas de esa infamia, que él sencillamente, bueno, aprueba, el que calla otorga, él es el presidente de los Estados Unidos. ¿Ve?
el presidente de los Estados Unidos. Es una verdadera infamia, pero que forma parte de las agresiones contra Venezuela, del empeño del imperio yanqui de colocar a Venezuela algún día, sumando una cosita con la otra y con la otra, en la lista de los estados que llaman ellos fallidos, o como lo ha pedido muchas veces este otro representante, Clark Kent, que Venezuela hay que meterle en la lista de los países que apoyan el terrorismo, que son países terroristas, Clark Kent, Conemak, Yo me río de eso, hay que reírse, pero hay que reírse con cuidado, con el cuidado de saber que el imperio tiene a Venezuela, bueno, como uno de sus objetivos, pues. Y no es nuevo eso. Aquí dieron un golpe de Estado y lo planificaron los yanquis. Y aquí llegaron submarinos. Y una flota yanqui llegó al Caribe venezolano. Helicópteros Black Hawk aterrizaron en Maiquetía. Oficiales yanquis estaban en Fuerte Tiuna, comandando las operaciones, junto con oficiales venezolanos traidores, el 11, 12, 13 de abril. ¿Qué más pruebas? Entonces yo tengo mi propia lista, la lista Che, pues. La lista Che, esa es la lista. Sanciónesles. Ahora, ellos serán sancionados por la historia. Nosotros, parafraseando a Fidel, al gran Fidel, seremos absueltos por la historia. Aquí estamos de pie, y estaremos de pie con nuestra razón, con nuestra moral y con esa bandera ondeando siempre libre e independiente.